Carrusel de las Reinas, para aquellos que no lo saben, es un tradicional paseo donde cada uno de los departamentos de Mendoza muestra a su soberana y muestra su cultura, muestra su producción, muestra sus productos. Por eso ahora nos vamos a ir, chicos, a uno de los carros, si no me equivoco, San Rafael. Dale, Chori. A ver, Chori, ¿llegaste a la reina? ¿Estás ahí? Sí, dale, chicos, pero estoy María desde Sol. La calle. Estoy caminando con Sol Indiveri, reina de San Rafael. Reina, ¿por qué elegiste bajarte del carro? Está bueno bajar del carro, estar cerca de la gente, sentir el cariño, sentir el acompañamiento. Para mí lo más lindo que me ha regalado este carrusel y esta vendimia es estar cerca de la gente y el amor que nos brindan. Me encanta. Una postura, una presencia, esta reina con un vestido rojo sanido y con un, va con un Malbec en la... Espectacular. Sol, ¿cuáles son los deseos para esta noche? Disfrutar, vivir una vendimia en persona, en primera persona. No he tenido la oportunidad de asistir anteriormente a una vendimia acá en Mendoza en vivo. Así que muchas emociones, muchas sensaciones, felicidad y orgullo totalmente de representar a San Rafael. El bello pueblo de San Rafael tendrá reina nacional de la vendimia esta noche. Por supuesto, la corona de esta noche se la lleva a San Rafael y se va hacia el sur. Muy bien, está decidida. Muy bien. Gracias, reina. Gracias. Que disfrute. Gracias, gracias, su majestad. Y está también nuestro corresponsal. Ay, me regalaron el vino, chicos. Me llevo el vino. Bueno, compartiendo, compartiendo. Está también Nacho Rodríguez, nuestro corresponsal del sur de San Rafael, presente también aquí con nosotros. Te voy a contar que San Rafael tuvo varias reinas nacionales coronadas allá por 1941, Irene Roldán. Nilda Esther Erazo en el 58, Clementina Herrera en el 59. Isabel Golbano en el 61 y Teresa Wachowicz en el 64. Josefina Izquierdo en el 81 y Marcela Perdigués en el 82. La última reina coronada de San Rafael fue María Cecilia Fornara en 1998. ¿Podrá Sol llevar el set? Y yo se lo pregunto a ustedes, a los amigos del 7, ¿será esta noche la noche de San Rafael? ¿Será esta noche que esta hermosa y bella candidata que habla muy bien se podrá convertir en reina nacional de la vendimia y representar a todos los mendocinos por todo el mundo? Y a vos, que tal vez estás en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, o en Córdoba o en Sagunto, ¿qué estás esperando para venir a Mendoza? ¿Qué estás esperando para venir a disfrutar de la vendimia? Tal vez en esta vendimia ya no llegues, pero te podés dar una vuelta por Semana Santa,